Con un legado de compromiso de 76 años, la ANAFAPID es una organización que contribuye al avance empresarial, tecnológico, económico y social en el sector de pinturas, tintas y recubrimientos de México. El compromiso es el impulsar la competitividad de nuestros asociados, además de reforzar la vinculación que se genera desde y hacia el sector bajo sus tres pilares: normatividad, sostenibilidad y representatividad. ANAFAPID, por una mejor industria. Somos una empresa con más de 50 años líder en el desarrollo de productos forestales renovables. Contamos con un amplio portafolio de productos ideales para proyectos de arquitectura, interiorismo, diseño y carpintería, como la melamina, MDF, triplay y madera. Nuestros productos provienen de bosques manejados de forma sostenible y en 2020, Arauco logró convertirse en la primera empresa forestal del mundo en certificarse como carbono neutral. Los tableros de Arauco Melamina fabricados en México cuentan con protección Virus Nano Protec, una nueva tecnología de nanopartículas de cobre que elimina hasta el 99.9% de virus y bacterias, protegiendo a las personas que tienen contacto con la superficie. Arauco. Renovables para una vida mejor. Hola. El vidrio siempre ha tenido tareas que nos han ayudado a estar más confortables y a ahorrar dinero. Controlar el calor, aislar térmicamente, permitir luz natural. ¿Pero creías haber visto todo en el vidrio? Te presentamos nuestro nuevo Solar Vault. Con Solar Vault, tus vidrios tienen un nuevo trabajo de día y ahora ellos también pueden generar electricidad. Y te preguntarás, ¿cómo funciona? A grandes rasgos, Solar Vault es nuestra plataforma de módulos fotovoltaicos integrados al edificio. A diferencia de un panel solar tradicional, que solo va sobre el techo, Solar Vault reemplaza el material de construcción al ser por sí mismo un elemento estructural y puede convertirse en fachadas, spandrel, domo, cubierta, barandal, tragaluz, entre muchas otras aplicaciones. Solar Vault puede instalarse como laminado sencillo o acristalarse en unidad doble para mejorar su desempeño aislante y acústico. Se compone típicamente de dos vidrios laminados con intercapas de PVB y celdas solares en medio. Estas celdas de silicio, que son las mismas que se emplean en paneles de techo regulares, pueden ser monocristalinas, policristalinas o franjas monocristalinas. Puedes seleccionar cualquier sustrato de vidrio y capa Lowi de nuestro portafolio, ampliando las posibilidades de desempeño y estética. Además, de acuerdo a tu diseño, el patrón de acomodo es personalizable, por lo que las posibilidades son infinitas. Esto convierte a nuestros vidrios no solo en ahorradores de energía, sino ahora en generadores activos de ella. Tus vidrios ahora te dan confort y ahorros mientras producen electricidad para ti, traduciéndose en retorno de inversión directo. Y lo mejor, aprovechamos la energía gratuita, renovable y limpia del sol. El futuro ya está aquí, con Solar Vault. Queremos trabajar contigo. Para saber más de Solar Vault, visita www.vidriosolarvolt.com. www.vidriosolarvolt.com/es/.
Buenos días y buenas tardes a quienes nos acompañan, tanto de manera presencial como de manera virtual en este significativo evento. Agradezco infinitamente a las personalidades que nos acompañan y que han hecho posible esta conferencia magistral en la apertura de nuestro octavo Congreso Anual del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Le doy la más cordial bienvenida a Mr. Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water e importante asociado en este esfuerzo. Recibimos con mucho gusto a Mr. Lester Corsilius, presidente del American Institute of Architects, junto con sus representantes en México, los arquitectos Arturo y Jorge Arditi, quienes han sido motor incansable de este esfuerzo. Finalmente, agradezco el acompañamiento del maestro José Luis Cortés Delgado, recientemente electo como presidente de la Unión Internacional de Arquitectos para el periodo 2021-2023. Para el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, es un privilegio el contar con la presencia de las arquitectas Yvonne Farrell y Shelley McNamara del estudio Grafton Architects en esta primera conferencia magistral en el marco de nuestro octavo congreso con el tema Arquitectura y Planeación, Estrategias para la Unión, Inclusión y Prosperidad de la Ciudad. El trabajo de nuestras invitadas se caracteriza por un cuidadoso respeto al contexto y al sitio donde intervienen, así como a la modernidad y la sensibilidad con la que resuelven sus encargos. Su obra puede ser descrita como universal por la atención que prestan a los ámbitos sociales que atienden, así como profundamente humanista al centrarse en el habitador que las utiliza, lo que les llevó a recibir el Premio Pritzker de Arquitectura en su edición 2020. En este 75 aniversario de la fundación de nuestro colegio, nos sentimos orgullosos de presentar a nuestros agremiados un programa intenso de actividades de calidad y nos honra el poder compartir el trabajo de estas dos talentosas colegas con la comunidad arquitectónica de México y Norteamérica. Sean todos bienvenidos. Buenos días a todos los organizadores y participantes de este congreso. Soy Carlos Garriga, director de la Fundación We Are Water. Y antes que nada, me gustaría agradecer al Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos por invitarnos a participar en este evento. Y en especial a mis amigos y arquitectos Jorge y Arturo Arditi, embajadores de la Fundación, por su incansable trabajo en pos de un mundo mejor en el que abrir un grifo y obtener agua potable no sea el milagro al alcance de unos pocos. Me parece interesantísimo el debate que propone un colectivo tan importante y decisivo como los arquitectos, sobre temas que trascienden la arquitectura misma, como son la unión, la inclusión o la prosperidad. Conceptos que fácilmente podrían ser trasladables a los objetivos de desarrollo sostenible. El número 10, por ejemplo, reducción de las desigualdades. El 5, igualdad de género. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 17, alianzas para lograr los objetivos, o el 11, ciudades y comunidades sostenibles. En referencia a este último DS, hago un pequeño inciso para felicitar a Yvonne Farrell y Shelley McNamara de Grafton Architects, no solo por todos los premios recibidos y merecidos, especialmente el Premio Pritzker 2020, sino precisamente por colaborar desde su visión, su trabajo y su arquitectura a conseguir tener ciudades y comunidades más sostenibles. En cuanto a nuestra fundación, fue creada por la empresa de espacios de Baño Roca el año 2010 y desde su creación hemos llevado agua y saneamiento a más de 1.800.000 personas de 26 países. También tenemos una relación directa y estrecha con los ODS. Nosotros nos dedicamos al agua y al saneamiento, ODS número 6, desde dos vertientes. La primera, la ayuda, llevando agua y saneamiento a todas aquellas comunidades del mundo que no tienen acceso, a través de la construcción de embalses, pozos, sistemas de riego por goteo, letrinas, canalizaciones, etc. Segunda, la sensibilización, explicando este enorme problema que afecta a miles de millones de personas, sobre todo de países en vías de desarrollo. Y eso lo conseguimos organizando debates, conferencias, mesas redondas, festivales de cortometrajes, exposiciones, documentales y un largo etcétera. Decía que tenemos una relación directa con los ODS, porque aunque el dedicado al agua y saneamiento es el ODS número 6, la realidad es que sin asegurar este, es imposible asegurar casi ninguno de los otros. Sin agua no se puede asegurar la educación, número 4,
ya que son los niños quienes acompañan a sus madres a recoger el agua en lugar de ir al colegio. Ni la igualdad de género. Número 5. Ya que las niñas, una vez lleguen a la pubertad, seguirán acompañando a sus madres a recoger agua o siendo ellas las responsables de hacerlo. También serán quienes abandonen el colegio si no hay unas letrinas con una mínima higiene y privacidad. Sin agua no se puede tener salud y bienestar. Número 3. Ya que habitualmente el agua que van a buscar está contaminada, con lo cual enfermarán al beberla. Sin agua no se puede acabar con el hambre. Número 2. Ya que no se puede cultivar ni dar de beber al ganado. Ni por supuesto se puede acabar con la pobreza. Número 1. Ya que este círculo vicioso que estoy explicando te lleva directamente hacia ella. Por supuesto, no se pueden conseguir ciudades y comunidades sostenibles, número 11, sin tener asegurada una gestión apropiada de las heces y las aguas residuales. Y así podría seguir hasta completar los 17 ODS. O sea que sin asegurar el ODS número 6 es imposible siquiera plantearse cualquiera de los otros 16. Entonces, cada vez que llevamos agua a una comunidad, lo que estamos llevando también es educación, es igualdad, es crecimiento, es desarrollo, es salud. Estamos llevando futuro. Un futuro al que os animo a uniros, ya que solo con la ayuda de todos conseguiremos que nadie se quede atrás. Y para acabar, os dejo con un vídeo de presentación de la Fundación. Muchas gracias por vuestra atención y que vaya muy bien el Congreso. Hemos venido a Casablanca. Hemos venido a México. Pero la India es un país seco. Barcelona de Shanghái. Eastern border of Morocco. Ghana is a young country. En el Chaco boliviano. Estamos en el sur de Mauritania. Si podemos apoyar en algo, con muchísimo gusto. Estamos comprometidos con el agua, igual que ustedes. Me parece increíble el trabajo que están haciendo a nivel mundial. Colaborar con el gobierno central de la India, con Roca y con Rio Water. Con la colaboración de We Are Water, entonces está consiguiendo todos estos cambios de hábito de las personas. Soy Jorge Arditi y yo soy agua. Soy Arturo Arditi y también soy agua. I am made of water. A water. Agua. I'm water. Soy agua. I am water. Y como tú, yo también soy agua. Soy agua. El agua somos todos. Le hacen un servicio increíble al trabajo de las Naciones Unidas. Hello, I'm Lester Corzilius, the president of the American Institute of Architects International Region,
It's our tremendous pleasure to be a part of this conference with all of you. It's a celebration of architecture from around the world, and it's brilliant to have a virtual platform where we can all get together to overcome the limits of geography. So well done on everybody for organizing. It's a real privilege to be here. We'd like to congratulate the CAMSAM for 75 years as a professional organization. So really well done, and you have some excellent programs that you're doing. So thank you for sharing, and a really excellent job. Thank you. Also, would like to congratulate Grafton Architects on their amazing work over the last several decades. So Shelley McNamara, Yvonne Farrell and team, excellent job, job well done. I live in the United Kingdom in London near the project that you've done at Kingston University, which is a brilliant building. So really excellent, and thank you. So everybody, enjoy the conference. We're delighted to be part of it with you, and we look forward to seeing you in person at some point in the coming year. Thanks so much. Goodbye. Hola a todos, mi nombre es Jorge Arditi y junto con mi hermano Arturo Arditi somos los directores de Arditi más RDT Arquitectos, embajadores de la Fundación We Are Water y los miembros representantes del American Institute of Architects, ER, en México. Nos sentimos muy honrados de presentar a los conferencistas principales de este evento, Grafton Architects. Shelley McNamara y Yvonne Farrell cofundaron Grafton Architects en el año de 1978 y se graduaron del University College de Dublín en el año de 1974. Son miembros del Royal Institute of Architects of Ireland, miembros honorarios del Royal Institute of British Architects y miembros electos de AUSDANA, la eminente organización irlandesa de arte. En su ámbito académico han enseñado en su alma mater. Han sido profesoras visitantes en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza y han ocupado la cátedra de Kenzo Tange en el Graduate School of Design de Harvard y la de Louis Kahn en Yale. Actualmente son profesoras de la Academia de Arquitectura de Madrid o Suiza. En el año de 2018, Yvonne y Shelley fueron las curadoras de la Bienal de Arquitectura de Venecia, titulada bajo su manifiesto Free Space. Su trabajo ha sido expuesto en instituciones destacadas como The Royal Academy y el Victoria and Albert Museum de Londres, entre otras ciudades internacionales. Su práctica ha sido galardonada con numerosos premios, entre otros. Premio Internacional RIVA por su diseño de la Universidad de Ingeniería y Tecnología en Lima, Perú. Han sido galardonadas con títulos honoríficos de la Universidad Nacional de Irlanda, Galway, y el Trinity College de Dublín, y fueron elogiadas por su contribución a la sociedad irlandesa. En el año del 2019, el Royal Institute of Architects de Irlanda les otorgó la medalla James Gandon en su trayectoria en arquitectura, el premio personal más alto otorgado a un arquitecto en Irlanda. Su práctica fue galardonada recientemente con la medalla Royal de Oro de RIVA en Londres en el año 2020, y como todos sabemos, Shelley y Yvonne han sido seleccionadas como las galardonadas con el premio Pritzker en el año 2020, un premio que es conocido internacionalmente con el más alto honor a la arquitectura. Es un privilegio para mí el día de hoy poderles presentar a Grafton Architects. Hi everyone, my name is Arturo Arditi, and together with my brother Jorge, are principals of Arditi plus Arditi Architects, ambassadors of the We Are Water Foundation and the representatives of the American Institute of Architects International Region in Mexico. We are very honored to introduce this event's keynote speakers, Grafton Architects. Shelley McNamara and Yvonne Farrell co-founded Grafton Architects in 1978, having graduated from University College Dublin in 1974. They are fellows of the Royal Institute of Architects of Ireland, International Honorary Fellows of the Royal Institute of British Architects, and elected members of ISDAN, the eminent Irish art organization. On their academic realm, they've taught at their alma mater, have been visiting professors at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne in Switzerland, held the Kenzo Tange Chair in the Graduate School of Design at Harvard, and the Louis Kahn Chair at Yale. Currently, they are professors at the Academia de Arquitectura in Mendrisio in Switzerland. In 2018, Yvonne and Shelley were the curators of the Venice Architecture Biennale,
titled under their manifesto, Free Space. Their work has been exhibited at outstanding institutions like the Royal Academy and the Victoria and Albert Museum in London and on other cities abroad. Their practice has been recipient of numerous awards, among others, the Riva International Prize for their design of the Universidad de Ingeniería y Tecnología in Lima, Peru. They have been awarded honorary degrees from the National University of Ireland, Galway, and from Trinity College, Dublin, and were commended for their contribution to Irish society. In 2019, the Royal Institute of Architects of Ireland awarded them with the James Gandon Medal for Lifetime Achievement in Architecture, the highest personal award given to an architect in Ireland. Their practice was recently awarded with the 2020 Riva Royal Gold Medal in London. And as we all know, Shelley and Yvonne have been selected as the 2020 Pritzker Prize laureates, an award that is known internationally as architecture's highest honor. It is my great privilege to present Grafton Architects. Thank you, everybody. We are extremely honored. Gracias a todos. Nos sentimos muy honradas de ser recipiendarias del premio, la medalla 2020 de CanSAM. Agradecemos a todos los involucrados por esta ocasión tan feliz. Y les agradecemos también la invitación para hablar con ustedes el día de hoy. Una de las muchas repercusiones de la COVID que nos obligan a seguir trabajando en forma remota, eso significa desgraciadamente que no podemos estar en forma presencial con ustedes, pero implica también que no podemos disfrutar esos espacios arquitectónicos y experimentar la vida y los encuentros humanos con otras personas. Lino Bobardi dijo, y cito, hasta que una persona no entra a un edificio, sube por sus escalones y se apodera del espacio en una aventura humana que se desarrolla en el tiempo, la arquitectura no existe. Terminó la cita. No estoy totalmente de acuerdo con Bobardi en este caso, pero estoy segura de que los edificios sí se sienten solitarios cuando no hay humanos. Buscamos capturar no solo la luz, sino buscamos como edificios que la gente anime a los edificios. Emma Cudron describe el espacio como, y cito, no es un espacio vacío en realidad como la conocemos, sino que hay energía y color y movimiento. El espacio vacío es fluido y vívido. Voy a pasar a la siguiente lámina. Parece que no me dejaba, ya me dejó avanzar a la siguiente lámina. Listo. En el año 2006 tuve el enorme gusto de visitar México. Una de las cosas maravillosas que me traje de México a Irlanda fue ver las obras de Luis Barragán. Y ahí viven, en un lugar muy profundo de mi inconsciente. El espacio. Luis Barragán dice lo siguiente: me parece alarmante que las publicaciones arquitectónicas borren de sus páginas palabras como belleza, inspiración, magia o asombro, y conceptos como serenidad, sorpresa e intimidad. Todos estos elementos están anidados en mi alma y estoy muy consciente de que no les he podido hacer justicia en mi obra. Y aún así, nunca han dejado de ser mi guía. La magia que tiene Barragán para controlar la luz, el color en Casa Gagliardi, con sus corredores de color amarillo, su ritmo, como una composición de Bach. La increíble abstracción de esa columna roja que se yergue sobre el agua es una experiencia maravillosa después del corredor amarillo. Y cómo la vegetación siempre es partícipe en sus espacios. A menudo nos referimos a la mención de Barragán, de su amigo Jesús Reyes Feredia, que enseñaba
el difícil arte de ver con la inocencia. Barragán tuvo una gran influencia en su obra en La Joya California. Lacan no hizo un jardín lleno de flores, sino más bien creó un espacio que unía el cielo, la tierra y el infinito. Y en la fascinante península de Yucatán, donde pasamos algún tiempo, tenemos la selva unida por la roca caliza, que garantiza una altura consistente del dosel de árboles, donde los mayas construyeron sus plataformas. Y a través de John Utzon y sus bosquejos, se internan en la memoria colectiva para cobrar vida nuevamente y fincar los cimientos de la Casa de la Ópera de Sydney en Australia, un edificio que se ha convertido en el símbolo de la condenación. Shelley y hoy queremos hablar, el día de hoy, queremos estructurar nuestra charla en dos partes. Yo voy a hablar durante la primera y Shelley la segunda. Vamos a hablar sobre la importancia del corte, la sección. Estos tres dibujos son el ADN de tres proyectos. El lápiz captura los contenedores de tres edificios universitarios. Una universidad en Milán, Universidad UTEC en Lima, y el Andy Timberland Center en la Universidad de Arkansas en Estados Unidos. Cada una de estas ilustraciones, cada una de estas edificaciones y sus necesidades tiene su propia serie de requerimientos. Cada uno tiene su propio ethos, su propia ambición. Cada uno habita en un lugar específico de esta frágil tierra. Aprovechamos el uso, el color, el lugar y la cultura para planificar, empezando con la Universidad Luigi Bocconi en Milán, un proyecto que comenzó en 2011. Fue una edificación que requería 1,000 oficinas, una aula magna para 1,000 asistentes, 5 auditorios que se comunicaran al resto del campus de la Universidad Bocconi. Lo que hicimos aquí fue tomar esas 1,000 oficinas y las elevamos como patios elevados hacia el cielo para formar pozos de luz, jardines elevados. Y estas barras de oficinas permitían que la luz entrara desde el cielo directamente hacia los niveles inferiores. Aquí mostramos una maqueta de papel en donde estamos trabajando en la disciplina de estas 1,000 oficinas elevadas que se yerguen sobre la ciudad. Del lado izquierdo tenemos la vista de planta, donde podemos apreciar el patrón ya existente de la ciudad, una calle muy tranquila, una calle con más actividad. Y colocamos el aula magna en la unión entre la ciudad y la universidad. Y tallamos un poquito como Utzon y los mayas, tallamos dentro de la tierra esta plataforma de roca, de piedra, que la estructuramos para que cada 25 metros, 3.6 muros de diafragma se movieran de norte a sur. En términos de la ambición de este corte, bueno, lo que queríamos era conectar la ciudad desde el piso de la ciudad hasta el campus de la universidad y que se convirtiera en un sueño que hiciera que las oficinas parecieran estar colgando el techo como candeleros, como candelabros. Lo estructuramos cada 25 metros, 25 metros, 3.6 metros, 25 metros, 3.6 metros, y luego colocamos estas vigas estructurales a nivel del techo, y esta es una imagen de la construcción que muestra las vigas a nivel del techo con estas barras de las cuales penden las oficinas. Aquí del lado izquierdo tenemos un edificio maravilloso de Lina Bobardi, el Museo de Arte Moderno en Sao Paulo, que tiene 74 metros de claro. Para nosotros esta valentía, estos 74 metros, nosotros estamos trabajando con claros de 25 metros, pero lo que estábamos haciendo era crear nuevo
piso, un nuevo terreno. Este es el nivel de la ciudad, aquí está Shelley, a nivel de la calle, y de ahí hacia abajo a los demás espacios, 5 metros bajo tierra, 9 metros bajo tierra, llevando la luz en cascada hasta estos niveles inferiores. Para nosotros, esta maravillosa capacidad de este gran salón para expresarse y para conectarse con el resto de la ciudad. Este es el aula magna para 400, 600, en total 1,000 personas. Aquí tenemos las vigas de donde penden las oficinas con patios que permiten que entre la luz natural hasta el aula por medio de estos periscopios. En esta imagen del lado derecho pueden ver ustedes cómo entra la ambición de la entrada de luz natural. Y de este lado, en el lado derecho, tenemos un elemento muy importante. Tenemos un cantilever de 25 metros con el aula arriba. Cuando uno está parado donde están estas personas, uno tiene una sensación de las fuerzas primitivas de la gravedad que conectan y que influyen en nosotros. Hay un cierto sentido en términos de la corte que la gente no solo está consciente de su posición dentro del universo y la ciudad, sino también los habitantes de la ciudad de alguna manera son llevados hacia el corazón de la universidad en virtud de este ventanal de 8 metros. En términos de secciones, lo que queríamos lograr aquí era cómo reaccionar al lugar. Estas dos secciones que vemos en la pantalla del lado izquierdo, tenemos la UTEC, una competencia en la Universidad de Lima. Y del lado derecho tenemos el centro de Anthony Timberland en Arkansas. Este edificio en Lima está a 12 grados al sur del Ecuador. Está junto a una vialidad de mucha actividad, una autopista, una universidad nueva. Y es una combinación de las dos secciones aquí, en donde estamos hablando se está metiendo un sonido de otro micrófono. A favor de cerrar los micrófonos. Del lado izquierdo tenemos la sección del UTEC a la misma escala que el edificio en Arkansas. Del lado izquierdo tenemos un edificio de concreto en Perú. Del lado derecho tenemos nuestro primer edificio hecho de madera en Arkansas. Cuando empezamos a considerar estos dos proyectos, una de las cosas maravillosas de ser arquitectos a la hora de investigar fue que nos topamos con estos lugares increíbles en Lima. Se llaman huacas, están hechos de adobe, miles de años de antigüedad. Los agricultores en estas zonas áridas de Perú construían estas plataformas, estos muros para usos ceremoniales, para congregarse. Y todavía se alcanzan a ver las huellas del ser humano en estas hermosas piezas hechas a mano. Del otro lado tenemos un edificio muy bonito que se llama Town Round Chapel de Faye Jones en Arkansas, construido en los por allá de 1880. Fue aprendiz de Frank Lloyd Wright. Y esta capilla fue inspirada por la capilla gótica de piedra y murales en la ciudad, en el corazón de París. Vidrio emplomado. Se diseñó de manera que estuviera estructurada de modo que los materiales que se utilizaran fueran materiales locales, madera de pino y piedra encontrada en canteras de la zona. UTEC es una universidad nueva en América del Sur. Queríamos, obviamente, echar mano de los proyectos arquitectónicos que habíamos acumulado con el paso de los años. La imagen de arriba es una fotografía tomada en el estadio en El Dorado.
Y lo que encontramos es que sí, efectivamente, era un estadio, pero nos dimos cuenta también de que la estructura permitía un lugar donde la gente podía congregarse. Y el clima y las influencias locales permitían que la estructura liberara ese espacio. Hicimos esta maqueta, este modelo para la competencia, pensando en la universidad más o menos de 60 metros de largo, en donde los espacios más largos estaban colocados en el nivel inferior y los espacios más pequeños estaban en los niveles superiores, cuyos techos se convertían en jardines y espacios en la parte inferior. David Chipperfield fue, estuvo en la, nos invitaron a participar. Fue el principio de la creación de UTEC. Para nosotros era una oportunidad increíble de estudiar algo así como, que, como las runas, anticipando cómo sería el proyecto terminado. Estos son modelos escala 1.20 y estábamos tratando de estudiar los espacios que queríamos crear en UTEC a partir de pequeños bosquejos en la pared, a interpretaciones del trabajo de Larges de Méndez y estos estudios de los espacios. Tuvimos la gran fortuna de ganar la plata en esa ocasión en 2012. Cuando hicimos, lo primero que hicimos fue hacer preguntas, ¿cómo podemos hacer una universidad vertical? ¿Se podría utilizar la topología de un estadio para pensar en un campus vertical? ¿Se podría utilizar el clima, la ubicación de la ciudad de Lima para crear un edificio contemporáneo que nos protegiera del sol, pero que también pudiera utilizar la brisa que entra del Océano Pacífico? Viendo el sol, 12 grados del Ecuador, a 9 milímetros de lluvia y una temperatura normalmente de 20 y tantos grados centígrados. Del otro lado tenemos una sección de la construcción. La parte inferior de esta sección está encajada en el terreno con aislantes sísmicos. El estacionamiento en el nivel inferior, en el nivel de la calle, tenemos la entrada. Después tenemos laboratorios grandes, laboratorios más pequeños, aulas, la biblioteca, un poco más arriba en el edificio y toda la circulación es por fuera. Y solo las salas que deben tener una cualidad interior están en el interior. Los demás están abiertos al aire. Y lo protegíamos de la autopista ruidosa por medio de este muro de protección que rodea algunos de los espacios. Y hay dos cosas importantes en torno a la sección que tenemos en la imagen del lado izquierdo. Si uno es un alumno estudiando una materia determinada, lo maravilloso de una universidad es que uno tiene la oportunidad de conocer a otros alumnos, a otros profesores y ver hacia adentro. Esta imagen del lado izquierdo, uno está en este puente viendo hacia abajo cómo se desarrollan los experimentos en estos laboratorios. De modo que la sección es la oportunidad de encontrar nuevas relaciones. La imagen superior muestra a un ingeniero, un alumno de ingeniería, una alumna de ingeniería que está estudiando, pero también consciente de en dónde está. Es excelente si la arquitectura puede consolidar nuestra sensación de lugar y nos hace darnos cuenta en dónde estamos parados en el planeta. La manera en que concebimos este edificio es que utilizamos este plan, es como una especie de banana, un plátano en términos de forma, es una especie de boomerang, pero a medida que vamos pasando de oeste a este, cada 20 metros tenemos estos cortes, estos elementos que nos permiten conectar la autopista a la izquierda a otra calle muy tranquila, muy residencial que se llama Barranca. Y también incorporamos el paisaje. Estábamos viendo
aquellos jardines incas entrelazados en las maravillosas ruinas de Machu Picchu que permiten incorporar esta circulación dentro del edificio, pero también los jardines dentro de los espacios. Aquí esto se protege del sol, se protege del ruido de la vialidad con este muro en la parte de abajo y creamos también un campus vertical. Cuando estábamos pensando en este centro Timberland, empezamos a investigar a fondo la madera. También analizamos dos cosas. Además de esto, es interesante que esta parte en particular de Estados Unidos, en términos de longitud, está ligeramente al oeste de la península de Yucatán. Entonces, compartimos el mismo tipo de terreno y queríamos, igual que lo hacemos en otros proyectos, encontrar las particularidades de ese lugar. Nos topamos con este edificio de carbón en Pensilvania, un edificio que data de 1905. Y también tomamos inspiración en estos graneros de Ozark, que es una zona que está cerca de Fayetteville, en Arkansas. También al analizar el clima de Fayetteville, nos sorprendió ver cuánta lluvia, cuánta precipitación tienen. Si consideramos 9 milímetros de lluvia al año en Lima, pues en Arkansas, en esta región de Arkansas, llueve cada mes del año y o todos los meses del año y a veces las lluvias son torrenciales. El contenido para esta nueva universidad, una era para investigar la madera, otra que hubiera un taller importante de fabricación y también una serie de estudios y salas de investigación. Utilizamos una sección en este modelo en donde colocamos todas las salas de investigación hacia la calle principal y utilizamos este dosel sobre el taller como una especie de cobertor, como una cobija que une ambas secciones. Cuando uno está en el taller, uno está muy presente, tiene muy presente el trabajo que está desarrollando, pero también la investigación y viceversa. Cuando uno está aquí haciendo investigación, está muy consciente del trabajo que se desarrolla abajo. También tratamos de encontrar una expresión arquitectónica de estas lluvias torrenciales, que de alguna manera pudiéramos integrarlas a este nuevo edificio dedicado a la investigación. Y para ello inventamos estas especie de canoas que atraviesan el espacio principal del taller de fabricación, pero también permiten que la luz entre y además son una representación de una característica local. Aquí también estábamos tratando de encontrar las diferentes características de las maderas disponibles. Ahí estábamos en la fase de diseño para investigar qué tipo de madera está disponible en esa zona. Este es un proyecto que la universidad está fomentando para desarrollar la industria maderera en el estado. Analizamos a hickory y el fresno y el sauce y otras maderas diferentes. Lo que queríamos realmente, aquí estamos viendo una fotografía de los alumnos que están observando el trabajo que se está desarrollando en la sección de este edificio en particular. En vista de planta, la ubicación es una esquina. Uno entra aquí al patio por el sur, el taller en esta parte. Las dos imágenes de la derecha son lo que la conexión con la ciudad. Y la imagen de abajo muestra el taller de fabricación, que es un patio abierto pero cubierto. Esta imagen está aquí en este nivel, viendo cómo trabajan los alumnos. Para nosotros, este proyecto, en términos de la sección, el auditorio en este edificio, hemos colgado aquí, de modo que este gran claro en este espacio no solo permite que la gente mire hacia adentro por medio de estos ventanales de exhibición para ver a los alumnos y el trabajo que están desarrollando, sino el auditorio también da hacia este espacio y hacia la ciudad. Y tenemos estas galerías más arriba, donde están los estudios y las áreas de investigación.
y por aquí vemos estas estructuras tipo canoa que están sostenidas con estas enormes columnas de madera y los extremos de clima, por supuesto, entre los veranos que son muy húmedos y muy lluviosos y los inviernos que son muy fríos, es lo que estamos representando en esta otra ilustración. La última imagen de la sección, de mi sección de la presentación, describe el edificio en contexto. La calle que va hacia la ciudad de Fayetteville, la exploración que estamos haciendo de cómo expresar y aprovechar la madera, tanto en términos de proporción y luz, y en las palabras de Barragán, que a veces puede ser un pedacito de, puede haber un pedacito de magia en la sección de este diseño. Esta es la fase de diseño y próximamente entraremos a la fase de construcción. Voy a cederle la palabra a Shelley para que hable la segunda mitad de esta presentación. Muy buenas tardes a todos. Como mencionaba Yvonne, nos estamos concentrando en el volumen. Estamos pensando de manera volumétrica en la organización, en contexto, en el lugar. Queríamos hacer esto porque queríamos comunicar nuestra forma de pensar y no solo los proyectos terminados. Y dado que estamos tan lejos de ustedes, sentimos que quizá podríamos hablarles, cerrar esta distancia, cerrar esta brecha, mostrándoles los bosquejos. Aquí tenemos la Escuela de Economía en el centro, que está en Toulouse, en París. Otra Escuela de Economía en Londres. Site plan we're showing because it really describes the challenge from our point of view. Estamos tratando de describir el reto desde nuestro punto de vista de cómo ocupar el lugar. Este lugar está en el umbral entre un parque muy bonito y la escuela, el campus de la London School of Economics. Queríamos señalar, este el Museo Johnson es un espacio increíble. Y esta es la capilla. Es muy interesante cómo encontrar una pauta sobre qué es lo que debemos hacer. Nosotros encontramos la pauta en este pequeño proyecto, en este espacio, que es un espacio muy pequeñito en el contexto de lo que nosotros queríamos lograr. Pero lo que sentimos que era importante cuando estábamos haciendo la labor de curadores en la Bienal de Venecia, estábamos pensando en la diferencia entre el espacio vacío y un espacio totalmente en blanco. Queríamos ver la transición entre la calle y estas áreas del Lincoln Inn, de la capilla Lincoln Inn. Es un espacio abierto, no tiene puertas, pero parecería que está soportando un gran peso y eso también es importante en nuestra labor. Consideramos que es importante esta es la estación de autobús junto a la Vía Norte. También es para soportar el peso. Esto tiene que ver la sección una vez más, volviendo al reto volumétrico al principio. En el parque del que estaba yo hablando aquí, en la universidad, y tenemos un hall subterráneo para deportes. Y fue, desde el punto de vista estructural, muy desafiante, porque ¿cómo se puede hacer transferir esta estructura
en donde tenemos hasta abajo todo el espacio para llegar al piso principal. Y lo que decidimos hacer, aparte de la estructura de transferencia, en lugar de utilizar esta transferencia como espacio, y la manera como se describe esto para conectarlo con la atmósfera de Londres, que es diferente a Dublín, es ver todo el paisaje, los espacios exteriores, considerando la luz. Y también es aquí en una jornada donde están los profesores y estudiantes, y es muy importante que sea un espacio de convivencia e interacción agradable. Tenemos esta estructura que se transfiere desde arriba hasta una separación más grande para que haya espacio suficiente en el área de deportes abajo. Todo aquí hubo un free space o espacio libre en donde los estudiantes y profesores pudieran coexistir. Aquí, por ejemplo, como en la capilla, los corredores y también la escalera está abierta para ir al mundo de las salas de conferencias y de estudiantes. La planta baja es como un teatro en una ciudad. Y esto es vertical. Hay espacio horizontal y se hace todo un espacio para poder accesar a una columna libre para que las personas que están arriba puedan ver lo que está sucediendo abajo. La estructura es un tanto helicoidal. No se hizo así porque sí, sino que se hizo para llevar toda una vía hasta la parte inferior, hasta el sótano, y se esculpió para integrarlo a las escaleras. Es una idea social, no estructural. Nos tomó mucho tiempo para poder diseñar escaleras porque los estudiantes podrían entrar a la universidad y podían quedarse conversando, y los estudiantes podían utilizar esta escalera, y desde el punto de vista es para conectar el mundo de la ciudad con el mundo de la universidad. Como podemos ver, las tres estructuras de luz, cómo acarrea el agua hacia abajo, la luz hacia abajo, entre los huecos. La forma es en este sitio urbano. Tenemos aquí todo es una estructura que rota, que es diagonal, y esta estructura que gira puede hacer esta transferencia entre niveles superior, inferior e intermedio. Todas las imágenes que mostramos de Barragán, todo este paisaje que se utilizó en esta obra. Este es el proyecto de la biblioteca en Dublín. Finalmente tenemos un diferente tipo de campos y es una plaza, que es algo maravilloso. Y esto es un edificio invisible, el London School of Economics. Es muy popular, pero aquí tenemos una casas en el centro y queríamos, aquí está la sala principal de la biblioteca, aquí tenemos el jardín y queremos tener toda esta idea de un jardín empotrado en la biblioteca. Y aquí tenemos las montañas que están casi a la escala de la ciudad, se elevaron y de alguna forma en donde empezamos a ver todo el paisaje del jardín hasta llegar a la biblioteca y hasta un nuevo jardín en la parte superior. La sección de esta idea de la sección es del uso y de un lugar en el que estamos. Y este
proyecto es casi como un cuento de hadas. Cuando vemos algunos pisos, imaginándonos nuevos paisajes, estilos, y esta imagen superior es cómo se ve Dublín con estos monumentos de varios siglos de existir. Tenemos 5 puertas y se abren los... Las personas pueden entrar a la biblioteca en diferentes puntos, y atrás del hall abrimos el volumen de la biblioteca. Abajo de este nivel tenemos la biblioteca Lending en la parte inferior y la sala de conferencias abajo. Y también pensamos esto en el contexto de cómo podíamos hacer la estructura en la que se pudiera uno mover dentro de ella. Es para niños, adultos, salir al jardín, hasta la parte superior. Y finalmente que fuera un lugar de retiro fantástico en este espacio. La biblioteca es muy importante en nuestra sociedad. La biblioteca es la última institución democrática en nuestra ciudad. Aquí la gente utiliza las bibliotecas y es el edificio más alto que un campo de fútbol, que si estuviéramos construyendo un campo de fútbol. Aquí vemos la importancia de la biblioteca en la sociedad. Y los bibliotecarios son muy generosos porque quieren compartir los recursos, el conocimiento que está dentro de este espacio. Tenemos 2 bibliotecas en París. Es una descripción de la biblioteca de la que se hablaba, descubriendo toda la parte curadora. La gente se siente bien. Se pueden recuperar en cuanto a sus problemas físicos, mentales, el estrés. Y la biblioteca es todo un recurso que es sumamente importante. Aquí podemos ver los ladrillos y también hay puentes que conectan en este gran volumen. Tenemos las escaleras para ir a los jardines. Aquí es donde nosotros tratamos de encontrar donde hay un espacio liberador. Hablábamos de todo este sonido liberador. Nosotros tratamos de liberar el espacio para que la gente se sienta libre. Y también pensar, como Alejandro Valenzo decía, en todos estos huecos, de que, bueno, nada es imposible. Entonces, ¿cómo podemos ser generosos con los ciudadanos y que de esos espacios lleguen casi al cielo? Y parte de la jornada, pues, se tiene uno que mover libremente como hasta la parte superior, cerca del cielo. Y aquí tenemos un espacio para eventos, para congresos, conferencias, y se puede caminar a través de estos espacios libremente. Y en términos de la ciudad y volumen y el contacto que se tiene y la ubicación, tenemos este edificio en Toulouse, tenemos otra escuela de economía. Toulouse es una ciudad hecha de ladrillo, tenemos un gran río que atraviesa la ciudad, tenemos muros de contención, boulevards, para evitar que se desborde el río, y también tenemos canales y puentes. Y esto es un nuevo edificio que tomó su lugar en esta separación. Aparte, aquí tenemos
la ciudad antigua romana en Toulouse, con el río que la atraviesa, y aquí vemos en donde cambió el muro. Actualmente aquí hay un puente en este contexto. En contraste con el proyecto de Milán, que como en la escuela de economía teníamos la sala de conferencias abajo, pero aquí las teníamos por arriba y teníamos juntos la escuela de los profesores y el mundo de la ciudad. Y nosotros lo hicimos en un lugar muy importante para ver cómo podíamos seguir con esta relación de la ciudad y la universidad. Aquí nosotros pensábamos cómo podremos abrirnos hacia la ciudad y al mismo tiempo podemos estar contenidos en un espacio. Esta universidad está en su mayor parte abierta. Aquí estamos en el borde que está abierto y tenemos este espacio fantástico para, tenemos un microclima dentro y que con protección del viento y hay circulación pública para profesores con elementos muy delgados en cuanto al edificio. Y también se tallaron las partes que están vacías. Entonces tenemos compresión y liberación al mismo tiempo de cómo puedes traer el mundo de la ciudad o el mundo intermedio y cómo puedes traer el mundo de la ciudad al de la universidad al mismo tiempo. Y aquí de lo que hablábamos en el sitio, hicimos un bloque periferal en la subterráneo y después construimos arriba todo el escenario, por decir, para hacer todo este sitio cerrado como un patio del siglo XXI, por decir, fuera y protegido de la lluvia y viento. Y en Toulouse tenemos una columna enorme que es el elemento central. Y todos estos proyectos que he mostrado rotan alrededor del centro, que es muy diferente al proyecto que Iván nos mostró con la exclusión de organizaciones lineales. Estos edificios rotan y hay una diferencia entre los usos sociales en las diferentes secciones y plantas. Son 5 edificios que no se tocan entre sí, pero siempre encontramos la forma de que los profesores puedan pasar como hacemos por medio de estos ventanales tan grandes. Aquí abajo en el subterráneo, del lado del río, y tenemos los ventanales para que la gente pueda ver. Hay una importante conexión aquí, pero también hace que este espacio deportivo y hace conectarse a la ciudad, a la universidad, pero al mismo tiempo son ambientes controlados. En verano es muy caliente. No es tan frío en el invierno, pero aquí en estas secciones habríamos visto en la presentación de Ivonne de Lima, pero la sección sigue cambiando. Una estrategia tridimensional nos lleva a las diferentes partes del espacio. A veces es muy activo con puentes, con circulación interna dentro del edificio y la luz en los pisos. A veces es una estructura delgada, a veces la tenemos más ancha, que están comunicadas con la
parte central y después hay movimiento a través de las escaleras. A veces utilizamos espacios activos, pero también tenemos que liberar el espacio de en la parte inferior, que no se sienta uno atrapado en el sótano. Aquí esto tiene que ver qué tipo de espacio podemos nosotros construir, qué tantos huecos, qué tantos vacíos, ¿no?, tenemos que tener para conectarnos con la ciudad. Siempre estamos conectados con el mundo exterior. También es muy importante, y también nosotros ver cómo podemos conectarnos con el exterior y el interior y traer la ciudad a la universidad, y desde dentro cómo poderse comunicar al exterior y cómo los estudiantes pueden conversar y disfrutar. Y nos encanta. Este es el tercer piso. Los estudiantes están viendo. No se toca, estamos muy cerca del otro espacio. Es como en una ciudad medieval. Y aquí hay un elemento sólido. En lugar de volúmenes más grandes. Entonces, en la entrada es algo sólido para referirnos al exterior, y en esta pared de ladrillos, en todo el muro, y todos estos espacios que son como ventanas que podemos ver hacia el interior y al exterior de la ciudad. Como mencionaba Ivonne al principio, ¿cómo recibimos el premio? Nosotros, pues gente de, nos dieron este gesto tan, tuvieron este gesto tan maravilloso con nosotros. ¿Y cuál es el lenguaje de la arquitectura que es importante? En donde uno está, pues es diferente al contexto, a la cultura de otro. Pero de alguna manera aprendimos de su cultura y probablemente el lenguaje que hablamos pues nos conecta con ustedes. El lenguaje de la arquitectura es universal, tomamos prestado y prestamos este idioma, pero es realmente una felicidad de haber recibido este premio. Nunca he ido a México, pero sí conozco la arquitectura mexicana, me inspiró. Y me encantaría saber más de su cultura. Me encantaría estar con ustedes, pero únicamente estoy realmente muy impresionada y complacida por su generosidad y amabilidad. Muchas gracias. Shirley McNamara, Ivonne Farrell, I am Honorato Carrasco, soy el presidente de la Unión de Arquitectos en la Ciudad de México y de la Sociedad Mexicana de Arquitectos. Realmente estamos muy complacidos por su conferencia, que fue deliciosa. Realmente fue un privilegio para nosotros. Una disculpa por el retraso y por los inconvenientes técnicos, pero finalmente tuvimos la oportunidad de escucharlas. Permítanme hablarles de este evento. Una disculpa. Estamos celebrando nuestro aniversario. Estamos celebrando 25 años desde la fundación. Y para nosotros, este congreso es muy importante. Y
Con base en esto, nos gustaría compartir con ustedes el privilegio de, no sé cómo decirlo en inglés, pero la medalla de Kamsam, que es el reconocimiento más relevante para las personas que comparten con nosotros su trabajo. Estamos realmente muy contentos de compartir esto con ustedes y espero que ustedes reciban nuestra medalla. Y esperamos realmente que cuando vengan a México podamos ofrecerles un recorrido para mostrarles nuestra ciudad, nuestra gente. Muchas gracias. Realmente estaremos muy contentas. Sí, ahí están las medallas. También tenemos esto. Permítanme explicarles algo sobre la medalla. Contiene el símbolo, que en México es un gráfico antiguo de una casa, es un cali, y cali significa el hogar, la casa, para los arquitectos, que es la forma más básica de la arquitectura, y es por esto que es nuestro símbolo. Es hermoso. Y lo que es hermoso es que nuestras casas las tenemos como una realidad física y estamos sumamente honradas. Esto significa mucho para nosotros. Muchísimas gracias. Es un honor. Es un país maravilloso. En 2006 estuve ahí, la gente es muy cálida, nos trataron increíblemente bien. Realmente se los agradezco. Permítanme presentarles al presidente de la Unión Internacional de Arquitectos, José Luis Cortés, para que también les ofrezca unas palabras. Querida Shirley and Yvonne, es un gran placer estar con ustedes. En nombre de la Unión Internacional de Arquitectos, les queremos agradecer su conferencia. La disfruté muchísimo. Estamos muy orgullosos de que estén con nosotros. Shelly, muchísimas. Yvonne, muchas gracias. Soy Jorge Arditi y junto con mi hermano Arturo, somos parte somos miembros de CAMSAM y representamos el Instituto de Arquitectos internacionalmente y embajadores. Estamos honrados de que estén aquí con nosotros y realmente nos dieron un punto de vista estupendo de cómo ver la arquitectura. Estamos muy complacidos y espero verlas en México y les vamos a dar un recorrido arquitectónico y para que ustedes compartan, pues que dejen una parte de su trabajo aquí en México, nos encantaría. Y también como humanas, seres humanas o mujeres son increíbles y lo que los mostraron hoy son humanas, generosas, tienen todo. Felicidades. Entonces esperamos con ansias su llegada a México. Y mientras, aquí queremos agradecer estas medallas de reconocimientos de extraños, pero no son extraños, porque en nuestra profesión no somos extraños. Es una profesión difícil, en tiempos difíciles. Esta es la generosidad de México con Irlanda y agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias.
En nombre de CanSAM, nos disculpamos por los problemas técnicos que tuvimos, pero vamos a arreglar todo y va a estar disponible en Facebook y en YouTube para que todo el mundo la pueda ver desde todas las partes del mundo. Gracias a la tecnología pudimos compartir y compartimos con tantas personas. Fue fantástico haberlos conocido virtualmente. Muchísimas gracias. Las esperamos con ansias. Muchísimas gracias.